casi la activación de un 0800 soluciones permanente. Si algo hay que dirigir en la economía, le decía el profesor Lobo, si algo hay que dirigir y algo hay que tener en la conducción y en el gobierno económico, es la articulación con los sectores que producen, en el campo, en la industria, en la tecnología. Saber quiénes son, qué necesitan, dónde están, qué son capaces de hacer, cómo podemos ayudar, cómo podemos facilitar los procesos. En ese sentido, vamos a constituir una secretaría ejecutiva muy operativa de consulta, decisiones y trabajo permanente del Consejo Nacional de la Economía para que este Consejo adquiera un nivel operativo de acción de mayor capacidad de resolución de problemas. Fíjense ustedes, por propuestas de ustedes mismos, yo decidí un día, por propuesta de ustedes, la creación de un banco de insumos y materiales. Desafortunadamente el balance del banco de insumos no es bueno. ¿O miento? No es bueno. Bueno, el banco de insumos, hay explicaciones, bueno, por la falta de recursos en algunos casos. En otros casos es por el desorden tremendo. La materia prima que depende esencialmente del Estado, la petroquímica, por ejemplo, ¿por qué no llega? Por ejemplo, ¿verdad? Los fertilizantes, los producimos nosotros, ¿por qué no llegan? Porque las mafias se apoderan de ellos para revenderlos y bachequearlos. ¿O miento? Y así por el estilo, mil cosas más. La hojalata, el aluminio, las cabillas, el cemento. Un banco de insumos, compadre, tiene que funcionar en términos de gran eficiencia, en términos prácticos y resolver todos los asuntos y problemas. Porque me pueden decir, no, pero no hubo los dólares. ¿Verdad, Pérez Abad? Saludo a Pérez Abad, presidente del Banco Bicentenario del Pueblo. Pueden decir a alguien, no, que no hubo los dólares para importar determinado insumo, ¿verdad? Está bien, te lo acepto. Pero los insumos que dependen del esfuerzo nacional, eso no se puede fallar. Hay que intervenir desde el Banco de Insumos, desde la Secretaría Ejecutiva, desde el Consejo Nacional de Economía, compañero Tarek, hay que intervenir directamente todas las plantas que suministran insumos y materiales fundamentales para el desarrollo industrial del país. Y tiene que romperse todas las mafias, cortarle las manos a las mafias bachaqueras que hay ahí. Si hay que reestructurar todas esas empresas, cortémosle la cabeza a toda esa junta directiva de esas empresas. Porque si no son responsables directos, son responsables indirectos. Por ejemplo, ¿por qué la petroquímica Pequivén no suministra los insumos a las industrias? ¿Por qué? Hace un año no nos reunimos. ¿Ustedes me hicieron alguna denuncia o no? Yo tengo todavía los papeles, los recuerdos. Y averigüé para preparar este evento y todavía las mismas empresas tienen los mismos problemas. ¿Y qué hace Pequivén? Lo digo públicamente aquí. ¿Qué hace la directiva de Pequivén? ¿El presidente de Pequivén qué hace? ¿Ah? Le he ordenado al vicepresidente que lo cite inmediatamente a Miraflores. No puede ser. Activar con fuerza el banco de insumos. Gobernar, ¿vale? Gobernar. No tenemos excusa. Hay temas que no tenemos, nada, ninguna excusa. Tenemos que asumir la culpa completa. Porque se crean sistemas internos, mafias, para negociar con los productos que le pertenecen a la nación. Cuando la nación está pariendo, compadre. Porque ustedes saben que duele el triple, ¿no? Uno pariendo aquí los recursos para la vivienda, para la salud, para la educación, para pagar la deuda, pariendo, echándole pierna, pues, como dicen por ahí. Y de repente se entera, no, que tal cosa, que lo otro, y que lo otro.
si estuviera vigente el decreto de junio de 1813 en Trujillo, quizá otro gallo cantaría, ¿verdad? Pero no, está vigente en nuestra muy amada y humanista constitución. Pero a veces provoca, ¿verdad? Traer en vigencia el decreto del libertador, pero ya cambiando los actores, ¿verdad? Bueno.